Hola gente, ¿cómo están? Espero que hayan entrado un nuevo video de un nuevo capítulo de Naruto Ninja Council. Vamos a seguir con la historia. Vamos a leer antes un chiste de humor negro. Dice: estaba una vez unos viejecitos. Dale otra vez con los viejitos, loco. Para un poco con los viejos. Me estás preocupando, chabón, con los viejitos. Me pasa que te querés ganchar a un viejo. Estaban una vez unos viejecitos. Él tenía 99 años y ella 92. Y vivían con sus hijos. Como todos los años, acudieron juntos al médico para hacerse un chequeo, pero esta vez no les dieron buenas noticias. Lamento comunicarles que no pueden tener más relaciones sexuales. ¿Por qué motivo? Porque sus corazones ya son viejos y si las tienen, me temo que pueden morir. Los viejecitos, muy entristecidos, lo aceptaron y el médico les recomendó que durmieran en diferentes camas para evitar la tentación. Así es que se fueron a dormir. Por la noche el viejecito escuchó la puerta. ¿Quién es? La viejecita suicida. Viejecita suicida. Qué hijo de puta. Bueno, puedes quemar árboles secos usando el chutsu estilo de fuego. Cuidado con las sanguijuelas. Epa, y lo vi justo arriba. Pergamino estilo de fuego. Mantén presionado el botón R y suéltalo para usar el ninjutsu. Puedes quemar árboles muertos. ¿Qué pedo esto? Al tempo, boludo. LOL. Y también acá hay un tempo, ¿no? Ahí, eso sí, yo fiché de verdad. No puedo. Ok, no puedo ir. Vamos rápido porque no, si no vamos a estar jodidos. Oh, qué hijo de puta. Un pendejo. Si quieres conseguir esta mierda, ¿cómo sigo? Yo me la estaba recono complicando, pero no había el pedo. Bueno, así. Eso se agarra arriba. Sí, remolio, bueno, no importa. Ahí está, listo. Come, guacho. Listo. Voy a hacer una. Para arriba, y acá vamos para acá y acá conseguimos las cosas. Qué pelotudo que soy, Dios mío. Voy como un palo, boludo, ahí, que trajo. Como dije, como si pudiese saltar encima de él. Ahí está, y acá vamos directo. Si no me pasa ningún boludo. Perdemos mucha vida. Hacemos kunai para que no me saquen mucha vida. Shuriken, por ejemplo, por ahí la otra. What? ¿Por qué me pegó? A ver, ponme que si le pego me ataca. Me lastimaste, ah, mirá. ¿Cómo me encontré otra vez? Mirá, no sé que le pegaba. What the fuck. Qué carajo, boludo. No sé eso. No lo que poní muy abajo. Es donde te dan así como para acá. Me encanta cuando atraviesa las paredes y puedes pegarle el target sin tener que lastimarte. Lo estás haciendo bien, toma uno. La vida, perfecto, la que perdimos. Espero que el Kakashi no sea solo ganarme, que sea solo conseguir un poquito de esta, porque si no me corto un huevo. Y se nos está no agarré. Ahora sigamos con esto. Ahora puedo pasar por acá abajo. Listo, pimba para acá, pimba para acá. Y no me falta mucho para el jefe que creo que está ahí. Me falta antes es una arena, digo, carajo. Me dice que dice: ataca a Kamaru, a Kamaru. Ok, Shiva, para que cambie. Ok. Oh, a Kamaru está rojo. Te voy a vencer
Y te enseñé sin problemas. Con mi chutsu en 4. Mi chutsu pedo. Que tiene un pedo, lo mato, ¿no? Bueno. Loco, si me dejan tirarse un pedo. What the fuck? No, colmillo de sable de doble. ¡No! Mata, boludo, aguanta. Si vamos a ver clones de zombie, viste, pero me dejaba atacar, bocho. ¿Saqué menos vida o me salió mi de mí? Bueno, te acabo de pegar, boludo, no puedo atacar. Esto lo cansó, lo mataré. Creo que sí. No lo maté. Perro de mierda. Bueno. Corta así todo el día. Te maté yo antes, pero. Listo. Sacamos, ¿estás bien? Te maté, boludo. Bastante jodido. Jodidito. Presidente. El jueguito, arriba pasa que hay otra cosa más. Me está jodiendo que pasa por ahí, ¿no? Por arriba, ¿no? No puedo pasar arriba, boludo, arriba. Ah, sí, pues mate. Ay, mío, ahí está. No. Estoy acá. No. Antes que ataque. ¿Cómo? Joder, puta, qué guay, boludo. La señora que lanza kunais que no puedo cubrir. Me encanta porque esto yo nunca lo vi. O sea, la primera vez que lo vi, nomás pasé por mi nivel, creo, como mucho. Dedito de ser de calle. Sí, vale, que vi aquí. Abajo ya fui, que me dio a este. Aquí sí, por acá arriba, acá, perfecto. Acá ya fui para agarrar el cosito, todo el pronóstico. Sí, fue. A ver, no es que. ¿Quién será el siguiente? Chino. Tiene pinta. O Iruka. Calle no creo. Me fijé muy por la mitad, creo, recién. Recién muy por la mitad del juego, creo. Aunque no sé si es la mitad del juego o el chabón mostró otra cosa más, ¿no? Ay, se me parecía que escondía algo. Tome, esto es para atar sus heridas. Gracias, Hinata, te quiero. Ya me gasté como un forro, boludo. Comía mucho. Coño. Aunque acá tiene pinta que es para avanzar en la parte del juego, quiero completarlo. No me jodas que tengo que ir hacia arriba. A ver, vamos a volver y a dar. Vamos a avanzar después, se me estoy explicando. Y podemos avanzar por ahí. Que vamos a ir por acá abajo. Avancemos por acá. Y falta poco para empezar con pelear con la jefe, así que no falta mucho. Ahí está jefe. Vamos a ir por acá arriba. Vamos por acá arriba. No tengo un concepto de vuelta que es forro, boludo. Por abajo. Tío, se puede tirar, gracias. Quiero saber cómo se ve cuando va. Como que quieren hacer un juego rápido a unos 20-30 FPS. A ver qué tienes. Rock Lee es más fuerte, ten cuidado. Ok. Vuelta. Ey, el CJ otra vez, de veras. Obtuve permiso de Gai Sensei y ahora verás mi verdadero poder. Estás jugando que abre las puertas.
Me va a pifiar, ¿no? Creo que hijo de puta. No puedo darme el privilegio de pifiarle. Ahí está, justo. ¿Es un suyo o cada vez que se le bajo mi vida? No, sí, es como que sí. ¡No! Este. ¿Otra vez más? Idiota. Cura todo, no me cura. Cura todo, no. Todo se cura, boludo. ¡Pues! Un poco chetadísimo, ¿no? Que se cure todo. Me parece a mí, no sé, digo. Intuyo. Bueno, 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 flaco. Si no, Naruto, se puede dar vuelta quieta. El enemigo está. De... Garra. Otra vez. ¡No! ¡Oh, boludo! Morí, pero no lo voy a dejar, obviamente. Pero la puta madre. Vamos a esquivarlo. Otra vez. No, puto, o sea, déjame despegarte. No me voy a comer la habilidad. Ay, che, no me jodas que va a hacer lo mismo hasta que me pegue, boludo. Pará, boludo. Cargoso de mierda que sos. Va, guacho de mierda, comela, guacho. Puto. Qué patético, Sakura no debe verme así. A ver. La bosque de la aldea, pasamos a la aldea, ¿no? Aldea escondida detrás de las hojas. Oh, hasta atacar está todo prendido fuego, ¿no? Parece que todo está en llamas, apágalo con el chucho estilo de agua. Así que bueno, gente, hasta acá vamos a dejar el capítulo de hoy. Den like, suscríbanse, comenten, síganme en todas las redes sociales que tenemos en la descripción. Con falta de videos y más. Y nada más que decirles, un saludo que un montón. Cuídense, bye, chao.